Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Qué bueno que nos acompañan una vez más a través de Facebook Live. Recuerde que nos puede seguir a través de Facebook y también en YouTube. Y también puede visitar la página Highland Avenue Baptist Church. Ahí se encuentra en español y está en ambos idiomas, en inglés, solamente con empujar un botón y ya usted elige el idioma que usted quiera. Y damos gracias a Dios porque nos permite transmitir una vez más este servicio hoy día jueves. Damos gracias a Dios por eso y queremos avisarle que pronto ya se estarán abriendo las puertas de la iglesia. Esté al pendiente de los anuncios y de los mensajes del pastor, los consejos. Y van a haber algunas reglas para que usted entre a la iglesia, pero la iglesia se está preparando ya para reabrir. Así que prepare su corazón, prepare su vida para reunirnos una vez más. El salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que usted alégrese, gócese, porque pronto ya estaremos todos juntos alabando y adorando al Señor. Así que en esta tarde, bueno, vamos a invitarles, como ya es costumbre, el libro de los Salmos, capítulo 119, y vamos a estar leyendo del versículo 89 al versículo 96. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Así dice la palabra del Señor. Y vamos a hacer una oración para darle gracias por este servicio y gozarnos en la presencia de Dios. Señor, en esta tarde te damos muchas gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor, porque tú siempre eres fiel, Señor, y tu fidelidad es grande hacia con nosotros. A pesar de que nosotros nos alejamos, nos enfriamos, Señor, y queremos apartarnos de ti, tú siempre te acercas a nosotros, Señor, y te damos gracias, Espíritu Santo, porque siempre nos redargullas, nos enseñas, nos corriges, Señor, y nos animas para seguir adelante. Y siempre, Señor, nos muestras que estás con nosotros, Señor, y te damos gracias por eso. En esta tarde, Señor, yo te pido que bendigas a mis hermanos que se encuentran desde su casa, Señor, viendo esta transmisión, Señor, y que tú, Señor, estés en medio de esos hogares. Si hay alguna necesidad, Señor, si hay algún problema, Señor, si hay adicciones, Señor, si hay cosas, Señor, que están sucediendo, Señor, que no deben de estar en un hogar, Señor. Pedimos por cada una de las familias, Señor, en esta tarde, y que tú seas el centro de cada hogar que nos está viendo, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este servicio. Permítenos adorarte, glorificarte, Señor, y estar atentos al mensaje de tu palabra, al consejo de tu palabra, Señor, el día de hoy. Usa a nuestro hermano Alfredo Méndez, Señor, ministro de este lugar, Señor, para que el consejo de tu palabra, Señor, llegue a buena tierra, Señor, y lleve fruto, Señor, en la vida de cada uno de los que la escuchemos. Te damos muchas gracias porque siempre estás con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde vamos a adorar a Dios con este coro que dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Ayúdanos a cantar ahí desde la comodidad de tu hogar y adoremos juntos al Señor. Tu fidelidad es grande, es grande. De alabanza,
presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Una vez más, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dios, vamos a entregar el lugar a nuestro hermano Alfredo para que él nos traiga el consejo de la palabra el día de hoy. Dios les bendiga. Cantamos con alegría de corazón porque hemos visto sus maravillas. Hemos estado sintiendo su poderosa presencia. Él nos ha estado guiando en todo tiempo, en este tiempo de crisis. Se ha convertido en crisis porque así lo han dicho las autoridades, pero si tú vives en el Señor, vives confiando, vives dentro de la fidelidad de Dios, no vas a sentir la crisis porque sabes que el que va contigo es más poderoso que cualquier crisis. Él es un Dios verdadero, un Dios que cuida a su pueblo. Y para esto hay ciertos requisitos. Yo les voy a predicar hoy sobre fe, fidelidad y obediencia. Y entonces nosotros podremos disfrutar verdaderamente el gozo de la presencia de Dios, la paz que Cristo Jesús prometió a los que le seguían en aquel tiempo y a nosotros ahora en este tiempo. Él es el mismo ayer y por los siglos. Él es el Alfa, Él es la Omega, Él es el principio, pero también es el fin. Él es nuestro Señor Jesús, quien murió por nuestros pecados. Nosotros creemos con el corazón y hemos confesado con la boca que Jesucristo es el Señor para gloria y honra de nuestro Dios Padre. Entonces nosotros estamos llenos de fe, somos fieles y somos obedientes. Y entonces la bendición de Jehová baja sobre los hijos. Y pueden, por favor, pueden ponerme ahí en el Facebook Live un dedito para arriba, háganme un comentario. Crean como dice la Biblia, no crean como lo escuchan. Sean fieles en obediencia, en fidelidad a Dios y serán grandemente bendecidos. Vamos a ir a la lectura para comenzar esta predicación en Mateo 25. Yo sé que están atentos ahí en su casa. Gracias, hermanos y hermanas. Dios les bendiga mucho. Ya prontito, muy pronto vamos a estar juntos congregándonos y adorando a nuestro Dios aquí todos juntos.
lo vamos a hacer con mucha alegría porque hemos pasado tiempos donde nos hemos estado extrañando como la Iglesia de Cristo que somos. Mateo capítulo 25, del 14 hasta el 30 vamos a leer, y es la parábola de los talentos. Dice así la Biblia, Mateo capítulo 25, versículo 14 hasta el 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Ese pasaje bíblico, márquelo usted en su Biblia, guárdelo en su corazón, porque es mucha bendición. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Vuélvalo a marcar ese pasaje, hermanos. Márquelo en su Biblia, márquelo en su corazón y en su mente. El Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, habías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es fiel y es verdadera. Tu palabra es un consejo para nuestras vidas, para que nosotros disfrutemos del gozo de tu presencia. Padre, gracias. Eres tú quien dices que cuando somos fieles podemos entrar en el gozo, en tu gozo, Señor Padre. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos a entender tu palabra, a ponerla por obra, a aplicarla, Señor, cada día de nuestras vidas. Ayúdanos a ser fieles en lo que aprendemos, ayúdanos a ser obedientes y ayúdanos a creer con fe, Padre, para gloria y honra tuya, mi Dios. Gracias, porque sé que tú vas a ministrar con tu Espíritu Santo a cada corazón que está dispuesto a escuchar tu voz, a cada corazón que se quebranta delante de ti, Padre, cada corazón que entiende con sabiduría, que entiende con entendimiento que sin ti nada podemos hacer, que necesitamos tu consejo y que ponemos oído a tu palabra, Señor.
revélanos, Señor, lo que tú quieres decirnos a través de este estudio que tenemos hoy, Padre, de este análisis bíblico, Padre. Sea a ti toda la gloria y toda la honra, Padre. Seas tú bendecido, Padre. Te glorificamos, Señor, porque eres nuestro Dios. Tenemos acceso directo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Es tu promesa, Señor, que es el sello, la garantía de que tú tienes un compromiso con nosotros, Padre. Es como un dice tu palabra, que son como las arras, Señor, del novio que viene por su iglesia, que se ha comprometido, y estaremos en las bodas, esas bodas gloriosas, donde estaremos contigo a tu mesa, Señor, Padre. Gracias, somos tu iglesia, somos tu novia, Padre. Ministranos en el nombre de Jesucristo. Quebranta nuestro ego, Padre Santo. Quita toda dureza de corazón, Padre, para que podamos entrar a tus atrios y gozar la alabanza que tú tienes para los que hemos escuchado fielmente tu palabra, Señor. Seas tú glorificado, Señor. Bendice a tu iglesia en casa, Padre, y gracias porque tú eres el que estás haciendo la obra, y muy pronto nos hemos de congregar como dice tu palabra, Señor, no dejando de congregarnos como algunos, Padre, porque aquí estaremos fieles y firmes, Padre, porque sabemos que vienes pronto por tu iglesia y nos iremos a casa, Padre. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Abra su corazón, abra su mente. Dice Hebreos 3:8 que no endurezcamos nuestro corazón. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. No, se endurezca, abra su mente, abra su oído. Dígale al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo aplique de esta enseñanza? Porque Él siempre nos va a enseñar algo cuando nosotros estamos atentos a su palabra. Él quiere que vivamos vidas de gozo, vidas de paz. Aún en medio de las circunstancias, de las adversidades, Dios quiere que disfrutemos su presencia. Entonces, fe, fidelidad y obediencia. La fidelidad es una actitud. Es alguien que es constante, que es comprometido, que asume sus obligaciones, que es honesto, que es responsable, que es digno de confianza. Esas son las características de una persona que tiene fiel, que tiene fe, que es fiel y que es obediente. Son las características de una persona así. Y para nosotros los cristianos, la fidelidad debe de ir acompañada de mucha fe. No podemos decir que somos fieles cuando nuestra fe es quebrantada por nuestra irresponsabilidad. Tenemos compromiso con Dios. Todos los que hemos leído la escritura de esta noche, ya pienso yo que todos los que estamos, ya hemos sido llamados de parte de Dios, ya somos cristianos, y si no es usted cristiano, entréguele su vida a Cristo. Bien sencillo, confiese que Jesús es el Señor, créalo con todo su corazón y entonces será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces, usted viene a ser parte de la familia de Dios y ya tiene un compromiso con Él. Entonces, ya usted tiene que ser una persona obediente, llena de fe y fiel. Se nos ha encargado que seamos fieles en nuestra asistencia, que seamos fieles en nuestras oraciones, que seamos fieles en nuestro amor fraternal, que seamos fieles en nuestros diezmos y ofrendas, que seamos fieles en lo que nos ha llamado el Señor a hacer dentro del cuerpo, si somos músicos, si somos predicadores, si somos cantantes, si somos el que limpia, si somos lo que seamos que estamos haciendo en la iglesia, pero tenemos que hacerlo con fidelidad. Tenemos que hacerlo con obediencia y tenemos que hacerlo con fe, creyendo que todo lo hacemos para el Señor que salvó nuestra alma. Así es de que de eso se trata la fe, la fidelidad y la obediencia. La fe y la fidelidad como fruto darán obediencia. La fe y la fidelidad como fruto darán obediencia. Miramos en la lectura, ¿verdad?, que
se les encargó, a unos se le dieron 5, a otros se le dieron 2, a otros se le dio 1, pero uno fue negligente, uno fue irresponsable con el talento que el Señor le dio, y entonces ese perdió sus bendiciones. Y así igual en Génesis 6:9, en Génesis 6:9 dice que Noé fue, recibió instrucciones de que hiciera una barca. Este varón de Dios, obedeció. Usted puede leer la lectura en Génesis capítulo 6, del 9 en adelante. Dios habla con él. Dios le dice: Noé, mira que he encontrado que el mundo está podrido, se está echando a perder. Necesito que me hagas un arca. Le da todas las medidas precisas para el arca. Le dice que divida los cuartos para que suba los animales. Y entonces Noé era un hombre de fe, era un hombre de obediencia, era un hombre fiel en lo que escuchaba, escuchaba a Dios, así como nosotros escuchamos la palabra de Dios y no la cuestionamos. Imagínense, a Noé le dijeron cuántos pies, cuántas pulgadas, cuántos codos tenía que hacer los cuartos, la anchura, el techo, cómo iba a ser sellada la arca con brea. Todas las instrucciones le fueron dadas a Noé, y Noé fue fiel en su obediencia. Fue un hombre lleno de fe, porque lo demuestra al saber que no llovía en aquel tiempo. ¿Cómo se va a inundar la tierra? ¿Cómo se va a llenar la tierra de agua si ni siquiera llueve? Pero fue obediente. Tuvo fe en creer lo que Dios le había dicho. Y fue fiel en lo que Dios le dijo que hiciera. En todas las medidas, él cumplió al pie de la letra. Y entonces demuestra que fue un hombre de obediencia. Fue un hombre fiel y fue un hombre lleno de fe. Usted lea la lectura en su casa, Génesis 6, del 9 en adelante. El diseño fue expuesto por Dios y él lo obedece. Nosotros tenemos que ser así, hermanos, llenos de fe, llenos de obediencia, llenos de fidelidad. Y nosotros vamos a mirar la gloria de Dios, vamos a ver la salvación de nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestros lugares, porque estamos los frutos de la obediencia y de la fidelidad y de nuestra fe, lo vamos a ver reflejado en nuestras familias, en nuestras congregaciones. Así lo miró Noé, se salvó él y toda su familia. Y nosotros como iglesia también tenemos que ser fieles y obedientes. Miramos nosotros cómo decimos que somos fieles, pero hay veces fallamos tanto. Cuando, por ejemplo, se nos dice que oremos por nuestros presidentes, nosotros le buscamos por donde quiera, pero es que no es un buen presidente, pero es que no es de Dios, es que abusa, es que es un racista, y le encontramos por todos lados, hermanos. Imagínense si hubiera sido Noé. Y el Señor le hubiera dicho: ora por tu presidente. Pienso que Noé estaría todos los días de rodillas orando por su presidente, porque él era un siervo obediente, siervo fiel en lo que escuchaba. Así dijo el Señor, así lo vamos a hacer. Pero nosotros nos excusamos y hasta usamos la misma Biblia para ir en contra de Dios. Nos rehusamos a obedecer a Dios. Nos rehusamos a ser fieles en lo que aprendemos de la palabra. No dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a hacer su voluntad. Renegamos para todo, queremos hacer todo lo queremos hacer a nuestra manera. Y ahí es donde no podemos disfrutar. El Señor le dijo a los siervos. Su Señor les dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ok, Alfredo, hermano Alfredo, estás orando fielmente por tu presidente, entonces entra en el gozo de tu Señor. Entra en la paz de Cristo.
¿Estás orando por los enfermos? Ok, Alfredo, o hermano, póngale su nombre. Dice, entra en el gozo de tu Señor, disfruta la paz de Cristo. Sí, se ha decretado, se ha dicho que es una pandemia, pero como tú eres fiel y eres obediente y estás lleno de fe, hijo, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, disfruta la paz que Cristo prometió. Creemos más lo que oímos a nuestro alrededor que lo que dice la palabra de Dios. Le hacemos más caso al doctor que a lo que dice la palabra de Dios, al Dios que es soberano, al Dios que es sobre todas las cosas, pero nosotros le tenemos más miedo y más temor a las cosas del mundo que al mismo Dios, a nuestro Dios. Por eso es que no podemos disfrutar ni del gozo ni de la paz de Cristo, porque no estamos siendo fieles, no estamos siendo obedientes, tenemos que autoanalizarnos en dónde estoy fracasando como cristiano, en dónde estoy siendo un siervo infiel, un siervo negligente, por qué no puedo disfrutar de la alegría que Dios promete, que produce su salvación, por qué no puedo disfrutar de esa paz, por qué no puedo dormir por las noches, por qué sufro tanto, tanta ansiedad, tanta cosa que el mundo nos está inyectando, ¿por qué? Porque si el mismo Dios de Noé que le dio paz, le dio gozo, se burlaron de él, mucha gente se burló de él y él siguió fielmente. Tenemos un trabajo y renegamos del trabajo. Imagínense Noé cuántos años duró construyendo el arca. Y nosotros, si es lunes, renegamos porque es lunes. Ay, es lunes, tenemos que ir a trabajar. ¿Por qué no hicieron más grande el fin de semana y renegamos y no disfrutamos las bendiciones que tenemos de parte de Dios? Y entonces se nos cerraron las puertas, se acabó el trabajo, se paró la economía, se paró la ciudad, cerraron todos los negocios. Y ¡ay! ¿Por qué no tenemos trabajo? Porque no hemos sido fieles, porque no hemos sido obedientes, no oramos por nuestros patrones, renegamos de ellos. Los criticamos, los juzgamos y entonces ahí viene lo malo, lo que no podemos disfrutar. Como seres humanos quizá nos cueste creer la inmensidad de la fidelidad de Dios. Nosotros fallamos, nos decepcionamos de las personas y hasta evitamos perdonar. Sin embargo, Dios es fiel para con nosotros y a pesar de todo lo que hagamos, Él siempre nos perdona y acepta. Su lealtad permanece para siempre y no hay nada que haga cambiar de parecer. Pero nuestro Dios también es fiel en su palabra. Así que aunque digamos nosotros que Dios es bueno, también Él es justo. En Éxodo 34, 6 y 7 dice, el Señor pasó delante de él proclamando, el Señor, Dios compasivo y benévolo, lento en airarse y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones y perdona la desobediencia, la rebeldía y los pecados, aunque no los deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos y en los bisnietos y en los tataranietos. Dios en su fidelidad extiende su misericordia y quizá nosotros digamos, bueno, yo estoy bien, yo sigo trabajando, yo sigo recibiendo mi cheque, yo estoy bien, feliz de la vida, porque aunque vives en pecado, Dios extiende su misericordia, su amor, dice aquí en la lectura en Éxodo 34, 6 y 7, el Señor es Dios compasivo y benévolo, lento en airarse y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones y perdona la desobediencia y la rebeldía y los pecados, aunque no los deja impune. Podrás tú decir, yo estoy bien, no me falta nada, pero dice la cláusula con letras chiquitas, dice que castiga la culpa de los padres
en los hijos y en los nietos y en los bisnietos y en los tataranietos. O sea que quiere decir que aunque a nosotros nos vaya muy bien, alguien en el futuro va a pagar por nuestras culpas. Si yo como siervo de Dios, yo le sirvo a mi manera, vivo en pecado, sigo predicando, sigo cantando, que al cabo Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios no castiga, pues entonces yo podré seguir por la vida muy cómodamente, viviendo mis deleites, sigo predicando, el Señor no me ha quitado, pero va a venir el día en el que te darás cuenta que quizá tu hijo, tu hija, tu nieto, tu bisnieto, tu tataranieto va a pagar lo que tú hiciste, lo que nosotros hicimos. Por eso es preciso, porque Dios sí ciertamente es fiel, ciertamente es bueno, ciertamente es compasivo, benévolo, sí, es Dios es todo eso. Dios hace llover sobre los justos e injustos, sobre los pecadores y los santos. Dios es grande en misericordia. Pero cuando pasa el tiempo y ves que tus hijos están sufriendo, ¿por qué se está divorciando mi hija? ¿Por qué se está divorciando mi hijo? ¿Por qué le tocó una mala mujer como esposa? ¿Por qué? Porque hay veces nosotros es lo que sembramos y alguien en nuestra familia va a dar el fruto. Tenemos que enderezar nuestros pasos, porque si estamos siendo negligentes, vamos a sufrir el lloro y el crujir de dientes, dice la Biblia, lo leímos en Mateo 25, en Mateo 25 del 14 en adelante, en esa parábola, porque tenemos que honrar a Dios, tenemos que vivir para la gloria de nuestro Dios. En Números 23, 19 también nos habla de lo mismo, dice Dios, Dios no es hombre, por lo tanto no miente, Él no es un humano, por lo tanto no cambia de parecer. Entonces, si ya está escrito, y eso es lo que dice, simplemente así es. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Dentro de la palabra de Dios hay muchas promesas buenas que nos gusta y nos encanta leer y las compartimos en nuestras redes y las compartimos con nuestros amigos, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que tú sigue adelante, tú, el Señor va contigo, donde quiera que tú vayas, el Señor no te dejará, no te abandonará, y nos aprendemos todos los pasajes bíblicos que a nosotros nos agradan. Nos damos cuenta que vivimos en pecado, quizá nuestros hijos viven en fornicación, quizá nuestros vecinos, nuestros hermanos, algunos quizá viven en adulterio y vemos que no les pasa nada, pero alguien va a pagar, en un tiempo alguien va a pagar las consecuencias de los padres. Las heredan los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Dios es fiel en su palabra. Dios nos quiere bendecir, pero Dios está mirando nuestra obediencia. Dios está mirando nuestra fe. Dios está mirando nuestra vida diaria. Nuestro caminar está en las manos de Dios. Entonces Dios es omnipotente. A Dios nadie lo puede engañar. Dice en 1 Timoteo 2:2, dice que oremos por nuestros gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente, pero nosotros nos encargamos de difamar a nuestros gobernantes, de hablar de nuestro presidente, lo juzgamos y simplemente tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Si el Señor dijo así, así lo tenemos que hacer. Primera de Timoteo, vamos a leerlo para que, hermanos, estamos en este tiempo donde hay mucha polémica en la política y nosotros tenemos que pararnos firmes en lo que hemos creído
y defender nuestros principios, nuestros valores, lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, para que no caigamos en el juego del diablo, estar juzgando a nuestros gobernantes. Es algo bien delicado, por eso vienen las crisis en el mundo, porque los hijos de Dios nos encargamos de hacer mal las cosas. Entonces dice, 1 Timoteo 2, déjenme, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Quizá no lo entendamos en la Reina Valera, por eso es que hay veces ocupo diferentes versiones que se entienda claramente lo que Dios dice en su palabra. Sobre todas las cosas, que permanezcamos orando al Espíritu Santo, dame entendimiento en tu palabra, porque es algo tan simple, pero no sé por qué hay veces no logramos entender lo que dice Dios a nuestras vidas. Dice entonces, ora de ese modo por los reyes, y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Si Dios dice que oremos por nuestros presidentes, dice reyes, pero pues sabemos que son presidentes, y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. Y entonces en el 3 dice, esto es bueno y le agrada a Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pero nosotros nos ponemos en polémica, nos ponemos a discutir con los hermanos, inclusive, ¿verdad? Porque hay hermanos que recomiendan, no, ora por el presidente. No, pero ¿cómo? Pues si estás viendo, es un racista, pues si es esto, pues si es el otro. Y entonces, no estamos agradando a Dios. Estamos siendo negligentes, no estamos siendo fieles a la palabra de Dios, entonces no podemos disfrutar del gozo de la presencia de Dios en nuestras vidas, no podemos disfrutar de la paz de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Es tan difícil de entender eso? Pienso que no. Pienso que solamente una persona con un corazón endurecido, como dice Hebreos 3:8, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación, no te endurezcas, aunque te provoquen y te llenen las noticias de cosas en tu cabeza y salen puras cosas malas, no sale lo que hacen bueno, ¿verdad? Pero sí sale todo lo que hacen malo para que tú caigas en el juego del diablo y comiences a desobedecer la palabra de Dios, para que no seas fiel en lo que has aprendido y entonces no disfrutes la vida cristiana. Si eso dice Dios, así es. No tenemos que discutir nada con nuestro Señor. Tito, capítulo 2, igual. Esto me encanta. Tito, capítulo 2, del 7 al 10, dice... Nos dice a nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los que creemos en Dios, los que obedecemos su palabra. Han pasado tantas cosas en esos 3 meses, hermanos. Han habido cantantes cristianos, han habido pastores que han dejado la fe, ha habido cantantes cristianos, he escuchado en las noticias, que se han apartado de Dios. Hay inclusive quienes han ido, bueno, no voy a decir qué, pero en contra completamente de la palabra de Dios. Estamos en tiempos bien difíciles porque estamos siendo negligentes, vivimos con miedo porque nuestra fe no está firme. Pero cuando nosotros no estamos siendo fieles, cuando estamos siendo desobedientes, cuando nuestra fe se está perdiendo, no estamos agradando a Dios. Vamos a leer Tito capítulo 2, versículo 7, y del 7 al 10, y dice, y sé tú mismo un ejemplo para ellos, para el mundo,
dice, al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Usted puede marcarlo, hermano. Déjenme, yo lo estoy marcando ahorita con color verde, porque no quiero que se me olvide, porque ya sabe cómo somos nosotros, que lo leemos ahorita, nos salimos afuera y comenzamos a hacer juicio. Entonces le recomiendo, usted márquelo en su Biblia, en su tableta, si está usando una tableta, en su teléfono, porque esto es bien importante, hermano. Nuestro testimonio está dándole gloria a Dios o lo está dejando abajo. Dice, y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces, los que se nos oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Dice el 9, los esclavos, o sea, los que trabajamos, los que somos trabajadores, que tenemos un patrón, siempre deben de obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. ¿Ya lo marcó? Porque esto está poderoso, hermanos. Esto es para vivirlo diario. Nuestro carácter, nuestras actitudes reflejan lo que hemos aprendido. Si yo digo que sé mucho de la Biblia, pero me comporto pésimamente, soy un adúltero, soy un fornicario, soy un respondón, soy un enojón, soy un grosero, soy un mal hablado, soy la enseñanza que tienes, no vale. Lo vamos a leer otra vez. Hay veces, dicen que por qué leo y vuelvo a leer lo mismo y vuelvo a leer lo mismo. Digo yo, lo vuelvo a leer porque no lo entendemos, hermanos. Acabamos de escuchar una predicación y ya nos estamos peleando allá afuera. O inclusive hay veces hasta con el mismo predicador terminan peleando. ¿Por qué dijiste eso? Ya me la echaste a mí, nomás te, pues nomás hablas de mí, parece que no hay más hermanos. Lo que aprendemos, o lo que decimos, hay veces, ¿verdad? Porque luego presumimos de que sabemos esto, que sabemos el otro, que el Señor me reveló, que el Señor me habló, pero nuestras actitudes dicen más que las palabras. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Entonces, los que se oponen quedarán avergonzados y no tendrán nada malo que decir de nosotros. Los esclavos siempre deben ser de obedecer a sus amos y hacer todo lo posible para agradarlos. No deben ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de nuestro Dios Salvador sea atractiva en todos los sentidos. Entonces todos van a decir, yo quiero ser cristiano. Porque el Dios de este varón, de esta persona, de esta mujer, de esta señora, su testimonio me impacta. Quisiera ser como él, quisiera tener el gozo, quisiera tener la paz de esta persona. ¿Cómo le haces para que tú vivas en paz? ¿Cómo le haces porque siempre estás alegre? Porque eres un buen siervo fiel. Y el Señor te dice, entra en el gozo de la salvación, disfruta la paz de Cristo, porque eso es para ti. Y muchos cristianos no estamos disfrutando ni la paz ni el gozo de Dios. Y la gente nos dice, quizá a usted se lo han dicho alguna vez, para ser como tú, mejor me quedo como estoy. Tenemos que ser buenos siervos, fieles y obedientes,
tenemos que dar fruto de obediencia, de fe y de fidelidad en lo que aprendemos. Oremos juntos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y es verdadera, Padre. Dices tú que es para corregirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios, los que hemos creído en ti, Señor, disfrutemos de tu presencia y demos buen testimonio. Gracias por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a guardar tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes. Redarguye con tu Espíritu Santo. Yo creo, Padre, que tu palabra no regresa vacía, Padre, y que dará fruto, Señor, en nuestros corazones y en nuestra iglesia, Padre. Glorifícate, Padre Santo. Derriba todo argumento que se levanta en nuestras mentes, Padre. Derríbanos, avergüénzanos en nuestros pecados, Señor. Haznos volver a ti, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Redarguye en nosotros para que salgamos de pecar, Señor. Dejemos de andar murmurando, Señor. Dejemos de andar hablando del presidente. Dejemos de andar fornicando, quizás, Señor, quizá en adulterio, quizá hablando malas palabras, Señor Padre. No te estamos representando dignamente, quizá algunos de nosotros, Señor. Dejamos que el pecado viva en nuestras casas, Señor. Cuando aceptamos las cosas que no te agradan a ti, Señor, el aborto, todo lo que hacemos, Señor, y lo permitimos porque pensamos que Dios es bueno, Dios sabe mi corazón y nos estamos mintiendo a nosotros mismos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, ciertamente, pero eres un Dios de justicia que cumples tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a tu voluntad, para que podamos disfrutar del gozo y de la paz de tu Espíritu Santo, Señor, de tu presencia, Señor. Podamos disfrutar el gozo de la salvación, mi Dios. Seas tú glorificado, Padre. Bendito Rey, eres soberano, eres nuestro Dios. Padre, gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias por tu iglesia, Señor, porque esta tu iglesia espera ansiosamente la venida de Cristo Jesús. Te bendecimos, Padre, en su nombre. Amén. Vamos a nuestro tiempo de oración. Nuestro hermano Pedro nos va a ayudar en esto. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Dios bendiga, mis hermanos. El día de hoy me tocó el privilegio de orar por las peticiones del pueblo de Dios. Quiero empezar con las peticiones, primeramente con un agradecimiento hacia Dios que por haberme permitido un año más de vida, por haberme permitido cumplir un año más en compañía de mi familia. Estoy agradecido con el Señor porque hemos estado bien, gracias a Dios, no ha faltado alimento, no ha faltado el trabajo. Estoy agradecido con el Señor por mi familia, mi esposa, mis hijos, cada uno de ellos. Y el día de hoy vamos a empezar con las oraciones. Le voy a pedir que ahí donde estén ustedes, mis hermanos, inclinen su rostro y hagamos una oración como un mismo pueblo, en un mismo espíritu, cada uno de nosotros. Unidos, dice la palabra del Señor, que si dos se pusieren de acuerdo aquí en la tierra, nuestro Dios haría cumplir esa promesa en los cielos. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar ahí donde estás. Amén. Señor, te damos gracias, mi Padre, una vez más, Señor, por este día maravilloso, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestro hermano Alfredo, Señor, por su palabra, Señor, que tú trajiste, Señor, a tu pueblo, Señor. Y el día de hoy, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, con un corazón sincero, Padre, y dispuesto y agradecido, Señor, por las grandes cosas que has hecho en nuestras vidas, Padre, porque hasta el día de hoy, Señor, tu mano no se ha cortado, Señor, para seguir bendiciendo a tu pueblo, guardándonos, Señor. Nuestros pastores, Padre, piden, Señor, por el presidente, Señor, de esta nación, por el gabinete, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún, Padre, la Casa Blanca, Señor, ha visto sus puertas, Señor, para que vayan pastores, Señor, a estar orando, Señor, meditando en tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, que le ayuden, Señor, a tomar consejos sabios, Señor, y decisiones sabias, Señor, al dirigente, Señor, de esta nación, Señor. Gracias, Señor, porque es tu presencia, Señor, la que se mueve, Señor, en todo momento, Señor, y tú pones los medios, Señor,
Señor, para que tu palabra sea llegada, Señor, a donde tiene que llegar, Señor. Te damos gracias, Señor, te pedimos por la familia pastoral, Señor, que sigas guardando, cuidando de cada uno de ellos, Señor, por salud, Señor, especialmente, Señor. Te damos gracias, Señor, los ponemos en el hueco de tu mano, Señor. Nuestra hermana Rosy Márquez, Señor, pide oración por su sobrino, Señor. Que seas tú, Señor, y tu mano poderosa, Señor, derramándose, Señor, sobre esa persona, Señor, que seas tú, Señor, fortaleciéndole, Señor, en todo momento, Señor. Nuestra hermana Mari, Padre, pide por Jorge, su cuñado, Señor, que sea fortalecido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Sé tú, Señor, trabajando, Señor, en su vida, Padre, fortaleciendo, Padre, y aumentando la fe, Señor. Te pedimos por la familia, Padre, de nuestra hermana Mari, Señor. Nuestra hermana Beatriz pide por salud, por su familia, Padre, por fortaleza, Señor, en estos tiempos, Señor, difíciles, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir confiados y agarrados, Señor, de tu presencia, de tu palabra, de las promesas tuyas, Señor, que están en la Biblia, Señor. Nuestro ángel, Padre, pide, Padre, por fortaleza, Señor. Lucía, por su familia, Señor, por fortaleza, Señor, y salvación, Señor. Que seas tú, Señor, haciendo la obra, Padre, en esos corazones, Padre, que se acercan a ti, Señor, sabiendo, Padre, que en ti, Señor, va a haber fruto. En ti, Señor, hay el cuidado, Señor. En ti, Señor, hay abundancia, Señor. Guarda, cuida, Señor, a tu pueblo, Señor. Nuestra hermana Toñita, Padre, pide por su familia, Señor, fortalécele, Señor. A nuestra hermana Toñita, a su familia, Señor, que seas tú, Señor, haciendo tu obra, Señor, en toda esa familia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestra hermana María Rascón, Señor, que pide por fortaleza, Señor. Que sigas tú, Señor, fortaleciendo, Padre, su cuerpo, Señor, en todo momento, Señor. Que ella cuando clame a ti, Señor, pueda sentir ese abrazo fuerte tuyo del Padre, Señor, hacia ella, Señor. Nuestra hermana Elvira, Señor, pide por su hija Olga, Señor, bendecimos, Señor, ese hogar, Señor, y cada uno de los hogares, Padre, que han sido mencionados, Señor, los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, guarda, cuida, Señor, a cada familia, Señor, que se acerca, Señor, hacia esta iglesia, Señor, a clamar, Señor, a pedir, Señor, sabiendo, Padre, que eres tú, Señor, el que contesta, Señor, esas oraciones, Padre. Nuestra hermana Shelly, Señor, pide por salvación de su familia, Señor, y está agradecida, Señor, por el embarazo, Señor, de su hija Carolina, y da gracias, Padre, por un año más de vida, por su cumpleaños, Señor. Que seas tú, Señor, en todo momento, Señor, te pedimos por la familia de nuestra hermana Shelly, Señor, y por cada uno, Padre, de los miembros de esta iglesia, tu pueblo, Señor, que sigas fortaleciendo, uniéndonos, Padre, cada vez más, Señor. Sabemos, Padre, que tú vas a abrir las puertas pronto, Señor. Que seas tú, Señor, y que estemos realmente preparados, Señor, para recibir, Señor, a la gente, Padre, a tu pueblo, a tus hijos, Padre, sin ser expuestos, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a seguir agarrados, Padre, de tu presencia, Señor. Te damos gracias porque hasta el día de hoy, Señor, hemos estado bien, Señor, porque tu rostro, Padre, no se ha apartado de nosotros, Padre. Tu mano poderosa, Señor, ha estado, Señor, sobre cada uno de tus hijos, de tu pueblo, Señor, porque sabemos, Padre, que tú peleas, Señor, las batallas, Señor, de tu pueblo, Señor, de tus hijos, Padre. Bendecimos cada familia, Padre, cada persona, Padre, que se conectó, Señor, a través, Señor, de las redes sociales, Padre, que puedan sentir tu presencia, Señor, hasta allá, hasta donde ellos llegan, hasta donde ellos están, Señor. Que seas tú, Señor, y tu Espíritu Santo, Padre, haciendo la obra, Señor, en sus vidas, Padre. Sigue fortaleciendo, Señor, a esta iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, Señor, y te seguimos pidiendo, Señor, para que termine, Padre, esta pandemia, Señor. Que seas tú, Señor, a través, Padre, de todas estas cosas que están pasando, Padre, puedan acercarse más, Señor, a tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, y ayúdanos, Padre, a ser sencillos, Padre, ante ti, Señor, y que podamos tener un corazón, Padre, dispuesto, Señor, a aprender, Señor, y darnos sensibles, Padre, a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo, Padre, a tu pueblo y a cada uno, Padre, de los hogares, Padre, que se conectaron, Padre. En el nombre del Señor, Padre, te damos gracias, Padre, por todo. Amén.